Good evening, good evening. Good evening, teacher. Sorry. I'm here. What's my name? So sorry. Yvonne, good evening. Again, so sorry. I mean, Good evening, teacher. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. Ah, very well. My name is Carlos Najarro. Okay, I'm gonna be your teacher during this class. Okay. Good. I hope you can learn a little bit from me. Excuse me? I hope you can learn a little bit from me. Espero pueda aprender aunque sea un poquito de mí. Okay. Thank you. Yeah. You're welcome. Who was your first teacher? Could I ask you? Who was your first teacher? It's fine. It's a good teacher. What is his or her name? Javier. I don't know. Javier Gomez. Oh, you know that we are a lot of people here. I mean, teaching classes. I mean, many, many groups. I know maybe two or three of them. Yvonne, let me see. Yes, you. What about the other guys? Let me see. Let me see. Yvonne. What's your full name, Yvonne? Could I know your full name, Yvonne? Claudia Yvonne Calderon. Ah, okay. Claudia Yvonne Calderon. Okay. This is the link that you have, because I was looking for you in my list. Well, but at the end, I'm gonna check the list because I don't know how many groups are going to start today. But I mean, you can stay here with me the whole journey, and after we are gonna see if you are here, and after, if not, I mean, I'm gonna inform that maybe you have to go to another group just in case, okay? I'm happy that you are here, but I have to be pretty sure about you, okay? Mr. Escobar, good evening, Mr. Escobar. Buenas noches. Hola. Good evening. Good evening, good evening. Hola. Let me see here. We are online, guys. Soon, okay. Just three people. Oh my God. Somos puntuales. Yeah, you are very punctual. I'm happy about you, because you are very punctual. coffee, Yvonne. Yeah, that is the beverage that we need at this time. The beverage, la bebida o el brebaje que necesitamos a esta hora. The beverage. Mr. Oscar Armando Flores, good evening.
Yes. Sí, amén. Bueno, voy a preguntar algo en español. ¿Son grupo 2, niños? ¿Son nivel, segundo nivel? Ok. I know why is it. Yeah. So just let me see. This is my 19th song. Ah, yeah. Let me see. Claudia Ivonne Calderón de López. Ah, okay. I was checking another list. That's why I was, I was skating. Oh, this is not my group. Okay. Good evening, guys. Good evening. Well, so I think that you have been pretty punctual. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Alexander. Good evening, Minor. Lupita Méndez, Edwin, José García, Delia, Ivonne. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Alexander Najarro Cruz. Pues voy a estar con ustedes. Ok, Minor. Voy a estar con ustedes durante este mes de noviembre en el segundo módulo. Hablaba con Ivonne, espero que puedan aprender. Puedan aprender un poquito. No sé. Creo que no sé cuándo terminaron este módulo, pero imagino también que vamos a tratar de apoyarlos. Me imagino que tuvieron un excelente profesor y qué bueno por ello. Pues acá estamos en el segundo módulo y pues yo voy a ser el encargado durante este mes. Después van al tercer módulo y quién sabe, pues vuelven a su profesor o sigo yo. Sigue otro. Así es esto. El punto es que aprendan o que puedan aprender mucho inglés. Ok. Ya vienen hablando un poquito en inglés, así es que let's go forget the Spanish. Ok. Vamos tratando de olvidar un poquito el español. Ok. Para que vayamos hablando más inglés. A ver. Good evening, everybody. Let's see. Me voy a presentar un poquito formalmente. Ay, me disculpan, pero son. ¿Qué? Son las cosas que. Obviamente son mandatory, okay? They are mandatory. Bien, solo corrección. Esto es dos, so sorry, y empieza, so sorry. November. Algunas fechas están alteradas, obviamente, esto es. Pero son parte de las generalidades que creo que ustedes ya vieron. Este es el English for Work Program Basic Module 2. Ok. Va a estar a cargo del señor licenciado Carlos Alexander Najarro. Ahí está. No pude encontrar otra foto mejor, así que me disculpan. Mi formación académica, pues tengo ya. Tengo un máster en educación. Hablamos un poquito de inglés fluido. Mi experiencia laboral tengo con Regal International, es lo último que he estado trabajando a nivel de inglés, más de 16 años en el área de educación, soy facilitador del idioma inglés desde 2016, he elaborado pues con varios proveedores de inglés, además que fui director de una institución educativa por alrededor de 6 años y actualmente pues soy docente como se le conoce del sector oficial. Aparte, quizás eso lo más relevante. ¿Ok? Luego, creo pues que ustedes ya conocen. Acá vuelvo y digo, están alteradas un poco las fechas. No se vayan a estar por las fechas. Que nosotros comenzamos ahorita, si no estoy mal. Primero ya revisaré y les iré diciendo cuándo les van a ir correspondiendo cada una de las. ¿De qué? De las evaluaciones. Creo que para ustedes ya son más generalidades, ya estuvieron en un curso. Les felicito de antemano porque fue difícil quizás estar las 2 horas, pero lo aprobaron y están acá.
Si es que ya conocen que después de la clase 10 hay que hacer examen de medio curso. Después de cada clase pueden ir haciendo cada tarea. Ya saben que tienen que lograr un alto promedio. Y eso, ya conocen también cómo funciona eso, ¿ok? Aún así, pues, estas son las generalidades del curso. Ya conocen también los requerimientos. Por favor, vamos tratando de usar el nombre completo al conectarnos a la plataforma. Si hay oyentes, que en el caso no hay, luego la cámara encendida durante la sesión. Y eso no es que mire, que se me ocurre, sino que son requerimientos del INSAFORM, ¿ok? Yo sé que a veces hay algún problema, repórtelo y con gusto también INSAFOR lo entiende, ¿no? Minimizar el sonido ambiente lo más posible, la participación activa. Veamos luego asistencia a las clases. Asistencia se tomará en dos ocasiones. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. Sesiones una a una disponibles en la plataforma. Cualquier duda, pues con gusto ya estamos en el grupo de WhatsApp. De hecho, de luego me puede escribir al particular y me dice, mire, profesor, no entiendo esto. O profesor, aclaro que donde estoy trabajando actualmente, los días de semana, no tengo mucha señal. No vaya a decir el profesor no responde. Generalmente respondo de las 5 en adelante, que ya estoy en mi casa de habitación y ya pues a esa hora ya tengo señal de internet estable. Antes, a veces, si me cae, le respondo. Si no, pues va a pasar quizás todo el día y usted no va a decir, mire, el profesor viera que no me contestó. Le aclaro eso para que lo tengamos en cuenta. Luego, pues, hay que estar, cuando haya una explicación, hay que tratar de mantener el silencio. Cámara, chat. Ustedes saben, ya trabajaron en breakout rooms, el botón de ayuda, el respeto ante todo, ¿no? Si es que eso sería. Yo creo que acá dejo la fase de preguntas, dado que creo que estamos completos con las generalidades. Tengo 10 personas en la actualidad. No sé qué ha pasado con los otros 10. Ya compartí el enlace. Si es que vamos un poco también. Sí, bueno. Espero yo que no sea porque acaban de terminar el curso y están cansados. Mañana es a day off, ¿ok? Tienen un tiempo para descansar y ya luego volvemos con toda la sesión. ¿Ok? Así es que veamos. Esas son las generalidades. ¿Alguna pregunta antes de que empecemos? No, por el momento. Ok. No, después, after class. Ok. Bueno, entonces, ya ustedes hablan un poquito más de inglés. Vamos a presentarnos. Dígame su nombre, por lo menos su nombre completo. Dígame dónde trabaja y dígame lo que hace. Vamos así de rápido. Empecemos, y lo digo por el Zoom, que es el que me manda, no vaya a decir, mire, que yo a fulano, no, el Zoom es el que tengo en pantalla y el primero que veo para llevar un orden es al que le pido. Yvonne, por favor, si me ayuda. Ok, my name is Yvonne Calderón. I like listen to music. I work at GBM El Salvador. Ok. What do you do in your work? My position? My position. Your workplace, yeah. Is incident manager. Okay, very good. I attend problem about application complaints. No. Software. Ah, software. Or operating system. Or okay. Yeah. I got it, Ivan. Thank you. Mr. Garcia. You don't open your mic because you are mute.
Open your mic. Abra su micrófono que está. No tiene audio. You don't have audio. Okay, okay. My name is Jose Salvador García. Okay. I like music, rock. Heavy metal, no. Black metal, death metal, no. Un poquito. A little bit. A little bit. Okay. I work mechanic soldier. Okay. That's your position. You are a soldier. Where do you work? What is the name of the, I mean, business, factory, I mean, enterprise? ¿Cuál es el nombre de la empresa? Itmar, Salvador. Ah, okay. Good. Thank you, Mr. García. Gracias. Mrs. Orellana. Hi. Good evening, teacher in class. My name is Delia Orellana. I work for Floristería Tamira. Okay. And I'm happy to see you again. Okay. Mm-hmm. Thank you. You're welcome, teacher. I know, I mean, what is your position there, maybe? So sorry, because I forgot. Yes, sir. Yeah, I am a store manager. Ah, okay, good. Thank you. Mr. Lopez. Hi, my name is Juan Carlos Lopez. I work in KPMG. I am work accountant. Okay. You work as an accountant. Yeah, good. Thank you, Mr. Lopez. Mr. Escobar. Good evening. My name is Edwin Escobar. I work Textiles La Paz. Mi ocupación es de supervisor. Ah, you are a supervisor. Very good. Thank you. Miss Alvarado. You have to open your mic. You have to open your mic, Erika, because you are mute. Don't worry. My name is Erika Alvarado. I like listening to music. I work at Ferrovit. I am assistant accountant. Okay. Okay, good. Thank you. Mr. Armando Flores. Hello, good evening to everybody. Good evening. My name is Oscar Armando Flores Rodriguez. I work for Jalisco City Town Hall. My occupation is auxiliar in communications department. Communication auxiliary, yeah. Yeah. Good. Thank you, Mr. Flores. Ms. Mendez. On the screen, I can see Miss Lupita Mendez. I don't know if somebody wrote down it's on the bus. I mean, let me see, because I don't know who is. Okay, yeah, I know she is. Mr. Minor Salazar. Also, maybe, I mean. Hi, teacher, tengo problemas con el micrófono. Okay, I got it. Hi, Minor, can you speak, can you use the microphone? I mean, can I meet you? Because I think that your classmate, they met, you know what I mean? Can I meet you? ¿Puedo conocerlo? I mean, where do you work? Something like that. Or you cannot speak because you just write down hi on the chat. Okay, thank you.
Thank you, Minor. I didn't know. So sorry. Tatiana Mendez. Good evening, Tatiana. Also, Tatiana, maybe. Okay. Also, maybe you go on the bus and maybe you are driving. Okay, I think so that they are having problems to speak. Display PPT and opportunity will be about simple present tense. Ah, okay, aquí hay mucho ruido. Okay, so then I'm gonna share my screen. Let me see. Oh no, that's it isn't. Okay. It's gonna change this. I'm here. Okay. This is welcome to the English for Work program, basic module 2. My name, as I told you, is Carlos Alexander Najarro. We are starting this course on November 1st. This is our first class, okay? And simple present review. I have here a lot of sentences that they are writing in simple present, okay? Remember that maybe we can say that the main, the three ways or the three things that we need to speak about, they are the positive, negative, and questions, okay? O sea, tenemos las positivas o afirmativas, como se les conoce, negativas y las preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un repaso acá. Igual vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo acá. Vamos, déjenme para destacar algunas cosas. Déjenme igual. Bye. Erika, vamos a leer la primera oración. No sé si la pueden leer. Don, ¿está? His wife sets the table. Okay, his wife sets the table. ¿Está bien escrita? Yes or not, guys? Yes, no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, no me dicen. Come on, let's gonna participate. Puede decir no, mire, sí, yes, no. Erika, ¿qué opinas? ¿Está bien escrita, sí o no? No. Yes. Yes. ¿Por qué? Porque, vamos, aquí hay que ir remarcando. Recuérdense que aquí ya vieron en el módulo el agregar S a las terceras personas. His wife es ella. O la esposa de él. Ok. What's the question? La pregunta es si está bien escrita la oración. His wife sets. Y sí está bien escrita. His wife sets. She sets the table. Ok. Edwin Escobar. Next question. Next sentence. I like fruit. I like fruits. It's okay. Ok. Okay, veamos. We want to see. Is this Oscar Flores? Yeah. Third question. We love flying kites. Very good. Good, good. It's okay. Está bien. Dígame si sí o no está bien escrita la oración. Ivonne Calderón. My son makes. His bell. Very good. José García. Le entendí porque le pude leer los labios, José. Pero no le escuché nada porque tiene el micrófono apagado. I play chess. I play chess. I play chess. Chess. Delia. She feels good. I like. Okay, got it.
Juan López. It wants to eat it. To eat it. Yeah, to eat it. Okay. To eat it. Yeah. Minor. Roberto Serrano, welcome. Okay. Good evening, Roberto. Good evening, teacher. Can you read the sentence, Roberto? They speak English very well. These are gonna be you in the future, okay? Bien, thank you, Roberto. She has black hair. You love me. Y acá tenemos la misma oración, solo que ya es negativa. His wife doesn't set the table. Y esta es la parte que más le cuesta a los estudiantes. Vea, acá tengo la S, acá ya no la tengo porque el auxiliar ha adquirido o ha, ¿cómo se puede decir? Ha absorbido la regla. I don't like fruit. We don't love flying kites. My son doesn't make his bed. I don't play chess. She doesn't feel so good. I don't know. I mean, it doesn't want to eat it. They don't speak English. She doesn't have black hair. You don't love me. Okay. Does his wife set the table? Do I like fruits? Do we love flying kites? Does my son make his bed? Do I play chess? Does she feel so good? Does it want to eat it? Do they speak English? Does she have black hair? Do you don't love me? Esta casi no se usa, aunque se usa. ¿No me amas? Casi no se usa un negativo en pregunta. No es que no se use, casi no se usa. Do you don't love me? Pero existe. Ok. Esto es solo un repaso para empezar, chicos. No voy a decir, mire, eso ya lo vimos, qué aburridos, no, que solo para empezar ahorita es ya de lo primero de este módulo. Ok. Veamos, dejo de escribir. Veamos aquí. Esta es la parte a remarcar. Mire. Aquí estamos remarcando esta parte. ¿Qué es? Acá, veamos. I live, you live, he lives. Y vea, por eso está en rojo. Por eso está en rojo. Para entender que cuando yo hablo de ella, de él o de eso, yo agrego esa pequeña S y esa S puede hacer la diferencia gramaticalmente. Lo mismo acá, mire. He doesn't, she doesn't, he doesn't, ¿ok? Does cuando hago la pregunta, ¿ok? Eso es el review del presente. Dejo de compartir. Vamos a revisar. Bien. Piensen en un compañero. Let's gonna think in a classmate, okay? Sorry, in a coworker, in a colleague. Piensen en un compañero, en un, no sé, del que me pueda hablar más. Compartir. ¿Sí? En lo que piensa, vamos a pasar lista, okay? En lo que usted está pensando, vaya anotando, que no se lo vaya a olvidar, no diga, ah, ya me olvidé del compañero, okay? Sino que piense en el compañero. Y también vaya pensando en, no solo digamos, sino que en qué hace, porque me va a decir qué hace él o qué hace ella. Puede decirme hasta su ocupación y qué es lo que hace él o ella. ¿Ok? Permítanme. Veamos. Yes.
Permítanme, sí. No sé. Es que no está. Está en esa, sí. Y como no está, no está. Sí, tiene que estar en esa. Permítanme, chicos, solo hay un problema con el archivo, no en aquel que me he desconectado. Ay, ¿cómo hacemos? Ya sé que voy a hacer ahorita para salir de la turma. Veamos. Solo es que, aunque no lo crean, hay un problema con el archivo y por eso es de que estoy batallando con él, pero ahorita creo que puedo resolver un poco. Lamento el impasse, pero ahorita vamos. Veamos. Claudia Yvonne Calderón. Present. Good. Daniel Enrique Hernández. Daniel Enrique Hernández. No. David Alexander Méndez Orellana. No. Débora Stephanie Serpas Vidal. No. Delia María Valladares de Orellana. Present, teacher. Good. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Present, teacher. Good. Elvina Lupita Méndez Herrera. Present, teacher. Good. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Presa. Ok. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Ivania Cecilia Azucena Montano. José Salvador García Lucas. Present, teacher. Okay. Juan Carlos López. Present, teacher. Juan Ramón Navarro Díaz. Minor Edenilson Salazar Gómez. Okay. I got it, Minor. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here, teacher. Good. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Present, teacher. Sí, quiero ver sobre, a ver quién debo hacer. Yo tengo problemas con el audio. No sé qué, ya está aquí, debo. Oh. ¿Qué pasó? Este. Está aquí. Ay, oh, bien. Ya vamos a hacer eso aquí. Pero bien. Si me ve. Roberto Antonio Serrano Cuella, ya estuvo, ¿verdad? Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Y Tatiana, ay, que ya se me fue.
Quiero ver. Solo déjeme ver. Es que está en archivo. Search values para el mundo flores. Dice el décimo, está Roberto, que sí está. Perdón, una vez más. Ronnie Osvaldo Claros no está. Y luego tenemos a Tatiana Beatriz Méndez. Tatiana. Imagino que está también ahí. Ya, perfecto. Va. Está. Stop. Permítanme. Ahí está, lo siento, es que. Ok. Empieza. Va, bueno. Let's gonna continue. Review making a statement using third person singular. Have exercise to participant can work together in their breakout rooms. ¿Alguna pregunta con el presente simple, chicos? Vamos a ver entonces, antes de darle una página, dije que pensaran en alguien, ¿verdad? Piense rápidamente. Yvonne, what's the name of your colleague? Karen. Karen, what does she do? ¿Qué hace? Dos cosas, two things. She's problem manager. She is? Problem manager. Ah, okay. Yeah. Mm-hmm. And she dispatcher requirement. She dispatches. Dispatcher. She's a dispatcher. I mean, she dispatches. She's a dispatcher. She's a dispatcher, but she dispatches. Porque es un verbo. Como es un verbo, exacto, sí, ¿verdad? El verbo es dispatch. I think so, there is dispatch, ¿ok? Ese es el verbo, ¿verdad? Pero como le agregamos ese en tercera persona, es she dispatches. Sí, ¿verdad? Yes. She dispatches. Ok, ¿otra cosa? She organizes meetings. Mr. Lopez, what's the name? Thank you, Yvonne. What's the name of your colleague, coworker? I don't know. ¿En qué compañero pensó? College, the work. Mm-hmm. ¿Cuál es el nombre? What's the name of the colleague? ¿Perdón? Diego. Diego, what does he do? ¿Qué hace él? Dos cosas que haga él. Register and invoice. Register invoices. Preparation. Repairs. Reports. Preparation reports. He prepares reports, okay? Okay. Ajá, porque recuérdense que estamos trabajando con los verbos en terceras personas. He registers, he prepares, okay? Esas terceras personas de lo que él o ella hace. Okay, Juan? Okay. Good. Erika, what's the name of the colleague? He's Kevin. Kevin, okay. What does Kevin do? He plays football. He makes? Plays. Mm-hmm. Plays football. Ah, casi me cuesta oírle un poco. He plays. ¿O cómo? ¿Qué hace? A ver, dígame en español. Él juega.
Ah, él juega. He plays in the cell phone. No. He plays in the cell phone. También va, pero no. Algo que hay en el trabajo, ya lo está delatando aquí, fíjese. No sé cómo decir. ¿Qué quiere decir? Es ingeniero, hace algunos planos. Ah, I mean, he makes plans. I mean, says planos, plans. Plan. He makes plans. He makes plans. Ajá, maybe check. No sé si también checa planos. Puede ser cheque planos. He checks, que es el verbo, o sea, es ese verbo, ¿verdad? Es revisar. He checks. ¿Ok? Bien. Veamos. Deborah, can you speak or not? Esto va a tener ocasión. No sabe el trabajo. Ok. Deborah, can you speak? No. I mean, yes, not. No, maybe. Delia Serpas. Perdón, Delia de Orellana. Sorry. Confundilo. Sorry, Delia. So sorry. It's okay, teacher. Okay, tonight I want to talk about my coworker. Her name is Patricia Martinez. She is a florist, and she makes the floral arrangement, and she organizes the orders. Organizes orders. Yeah, sorry. Don't worry. Organizes. Very good. Thank you, Delia. Sure. Lupita Mendez, I got it. I got it, Deborah. Hi, teacher. Hi. What is the name of your colleague? Of your colleague, sorry, or co-worker? I don't know. Yvonne. Okay, Yvonne. She's here. No, no. Another one. Okay. She work. Creo que dijo. Supervisor. She supervises. She's a supervisor, and then she supervises. Okay. She makes reports. She makes reports. Okay, good. Thank you. Okay. Mr. Escobar. What's your minor? Minor. Okay. It's here again. So tell me, what does he do? He's a work group on logics, grupo logístico es que trabaja. Group. He works in a logistic group. And his occupation, his occupation auxiliar contable. Ah, ok. Dígame dos cosas que él hace entonces. Dos cosas que hace, ajá. No sé, prepara reportes, autoriza la planilla de salarios, si no, no le pagan, por ejemplo, qué sé yo. Creo que es actualiza reportes, creo. Ah, va, actualizar, verbo actualizar. Update. He updates, exactly. Thank you, Mr. Armando. He updates. Pero en el caso es, como estamos hablando de terceras personas, es updates. He updates reports, ok. Él actualiza los reportes. Ok. Gracias, Mr. Cobar. Veamos. Esto, Mr. García. Es Diego. Diego.
He's carpintero. He's a carpenter. Good. He's a carpenter. He's a carpenter. Mm-hmm. What does he do? He's, no sé cómo se dice, motorista. He's a driver. He's a driver. Yeah. He's Diego su supervisor. He supervises. Supervisor. He supervises. Report. He supervises reports. Él supervisa los reportes. Yeah, the trabajo. Order work is, you know, I see order work. Order de trabajo is order work. All the week. All the week. Okay, tenemos algo. Muy bien. No sé. It's okay. Okay, Mr. García, thank you. Mr. Flores Rodriguez. Yes, teacher. My coworker is not here, but I'm going to talk about Ronnie. Ah, okay. Ronnie Claros. He's a computer engineer. Ah, okay, good. And his occupation in the city town hall is fix the computers, and any trouble with them. Okay, good. I got it. Thank you, Mr. Flores. Tatiana tiene, creo que, problemas. Me dijo también. Roberto. Sí, teacher. Dígame sobre, what's the name of your colleague? I don't know, I mean, pensó en algún colega, dígame el nombre de su colega y dos cosas que hace él. Erika. Erika, okay. He's an accountant. He's an accountant. She prepares report. Ah, es ella. Ajá. Ella es. Sí. Erika, ¿quién? Ajá. Ah, okay. Sí, Erika. Sí, o sea... She is an accountant, porque primero me dijo he, entonces me confundí, pensé que era un él. Accountant. Es que cuando me dijo, ya le había dicho el nombre, entonces por eso le había dicho is an accountant. Okay. Erika is an accountant. She prepares reports. She prepares reports. She likes listening to music in her lounge. Okay, good. Thank you. Very good. Ok, chicos, esa ha sido una práctica. Vamos ahora a los breakout rooms, ok. Les voy a mandar una hoja. ¿Qué van a hacer? Van a hacer preguntas sobre... ¿Qué? Ahí dice, habla de mamá, papá, pero hablen de algún compañero. Y vamos, la hoja que les voy a mandar es más para hablar, pero no es una camisa de fuerza, ok. No es una camisa de fuerza. ¿Qué quiero decir con eso? Es que no van a hacer lo que está en la hoja, sino que... La hoja es solo una guía para que se recuerden cómo se pregunta sobre él, sobre ella, ¿ok? Is it clear? ¿Estamos claros? Igual, pues pasaré por cada uno de los grupos. Teacher, tell me, Tatiana. What about Tatiana? Dígame, Tatiana. Ok, está bien. Si alguien a veces va en bus o tienen algún problema con el micrófono en el grupo y veo que no conocen, ¿cómo vamos a poner en el día? No se preocupe, Tatiana. Todos acá, o sea, algunos vienen de un grupo anterior, pero el grupo es nuevo. Es más, Tatiana, yo soy el más nuevo de todos aquí. Tengo que hacer como que ya los conozco a todos, Tatiana. Armando dice que my coworkers are not in the meeting. No sé, ya le vamos a llamar, pero tranquila, Tatiana, aquí todos, hasta yo soy el más nuevo y todavía no sé si voy a decir esto, pero cuando un teacher es nuevo, así como que extrañan a su anterior teacher, pero bueno, vamos a seguir, pues. Ok, no, tranquila, Tatiana,
imagino que ya le hicieron este, ay, es la primera clase, Tati, va, eso, ya, ya ve, ya le empiezan a hablar por el chat. No se preocupe, Tati, que ahorita nos ponemos al día con lo que saben, solo saben un poco, sabemos en teoría lo que ven en el primer módulo y algunos que sí, ya los vi un poquito estudiado, ya marqué a dos que andan un poquito así como que ya tienen un buen nivel, ya vamos a hablar con ellos para conocernos más, ¿ok? Vamos entonces, por WhatsApp les comparto la hoja. Ya les dije, es solo una hoja de práctica. Ahí está, trate, aunque la hoja también se puede decir que es a nivel como preguntas personal, vaya tratando de hacer las preguntas acerca del trabajo. Miren quién es tu compañero, este, y qué hace en el día, a qué horas almuerza, todo ese. Aquí van solo los modelos, ¿ok? Solo va el modelo. No es que mire. ¿Alguna pregunta tienen? Luego me la hacen. Eso, veamos. Salas para grupos pequeños. Solo tenemos 13 personas. Ok. ¿Ya hicieron grupo de casualidad, mis estudiantes? No, ahorita vamos a eso. Por favor, ingrese a los grupos y tratemos de hablar, ¿verdad? Que eso es parte para que usted pueda aprender inglés. De WhatsApp. Sí, ya le envío el enlace entonces, Minor. Este, ahorita voy a mandarlos a la sala y ya envío el enlace. Ya lo voy a pegar aquí en el chat, Minor. Ahí están los grupos. Si entro yo y me puede preguntar también, ¿ok? Info del grupo. Cuidado por cifrar. Silenciar mensajes y notificaciones. Veamos entonces. Vaya, los que no han entrado todavía al grupo, vamos entrando. Vaya, ahí está. Ahí está el grupo de WhatsApp, Minor. Minor ya no está aquí. Gracias a la U. Minor, Roberto y Tatiana. So, please, let's speak. Ok. Ahí están varias preguntas de present, simple present. Y ustedes acá hablen, por favor. No. Más que la resolución de ellas o la respuesta, I need you to speak, ¿ok? Vayamos hablando. Hello, ¿hay alguien aquí? Hello, teacher. Ah, ok. Ahí está, entonces. Ya no, yo no puedo hablar. Jamai no dice que no puede hablar, entonces solo sería Tatiana, creo que. No sé si sigue sin hablar o es más que es un poco nueva, Tatiana. Vamos, trate. No se preocupe que aquí ya también el profesor. Ya le dije, Tatiana. Tratemos de hablar entonces, Roberto, ahí. Y si no, aunque sea por chat, vamos a tratar de comunicarnos si no pueden hablar, niños. ¿Ok? Perdón, pero ¿dónde está la página que mencionó, teacher? Ah, pues es, permítanme. No. Está Tatiana Minor. Está en el grupo de WhatsApp, Minor. La voy a reenviar por si usted acaba de ingresar. Si acaba de ingresar, lo más probable es que no la tenga. Va, si ya se unió, calma. Yo creo que ya se unió y ahora no sé si ya le aparece. ¿Ya pudo entrar, Minor, a la página? Es que usted le da ahí y usted solito se agrega, Minor, aquí en este enlace. Hola, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Ok. Yo estoy leyéndolas. Do we take classes in the morning? No, I don't. No, we don't.
No, we don't. Do you have brothers? No, I don't. Yes, I have. How many? Brother, how many? I have one brother and one sister. You have one brother and one sister, yeah? That's it. I mean, ahí tienen las preguntas que son una guía. Luego tienen preguntas de tercera persona, así como lo va haciendo Delia. Y ya después vayan tratando de focalizarlas en el trabajo, ¿ok? ¿A qué horas entra a trabajar? ¿Cuántos son tus compañeros? ¿Cuántos compañeros hay en la empresa? ¿Tienen zona de... qué sé yo? O sea, traten de focalizar. ¿O quién es la secretaria? Mira qué hace la secretaria. Traten de focalizarlo en el trabajo, ¿ok? Ok. So, continuing the question. Read. Teacher. Teacher. Hi. No nos han enviado nada todavía. ¿Cómo no? Ahí está en el WhatsApp ya. De hecho, dos veces la envié. No sé si lo que sucede es que no están ustedes en el grupo o están en el grupo anterior, pero ya dos veces la envié. Pero no nos han agregado, al menos. Ah, vaya. Lo que pasa es que le mandaron un correo, pero ahorita. Ahorita voy a postear el enlace, dele a ese enlace y ahí se van a agregar de una sola vez. No es, digamos, que hay que agregarlo, sino que ustedes solitos se pueden, digamos, agregar. Solo le da ese enlace y ahí ya se agrega al grupo por medio del enlace. Ahí está el enlace en el chat ahorita. Ya se unió uno de ustedes, creo que falta el otro. ¿Quién se unió ya? Yo no sé, yo creo que no soy yo, porque no, yo no puedo meterme a WhatsApp web desde la computadora. ¿Y el teléfono no tiene en la mano? Ahorita voy al teléfono. Ajá, porque acabar en la compu no puede meterse al WhatsApp. Es decir, no puede accesar a esos grupos. Sí, sí, no puedo, tengo bloqueado eso. José, no sé quién es José, pero lo vamos a agregar a la sala 4. Ahí está. Igual vamos a hacer algo. Quiero ver si lo sé. Algunos no lo pueden, pero vamos a ver. Veamos. Edwin, te puedes agregar. Ahorita estoy metiéndome a WhatsApp web para ver si. Vaya, igual ahorita se los acabo de enviar también al chat por si acaso lo necesitan. Ahí está en el chat también. Es más, como les digo, de preguntas y... Oh, bueno, ahora no es una camisa de fuerza, luego vamos focalizándola en el trabajo, ¿verdad? Hey, where do you work? I mean, ¿qué hace la secretaria ahí? No, fíjate que ella no hace nada. ¿Okay? A mí me toca todo el trabajo, qué sé yo. O sea, allá ustedes, ¿no? Su trabajo, pero voy a entender que eso debe de ser. Ya voy a regresar por aquí, chicos. Bueno, ahí está, tomó el documento. Ya le envié el enlace del WhatsApp y ahí está el documento también en el chat ahorita de acá. De, por si no puede bajar ahorita, ahí está en el chat. No, aquí lo veo en el chat, mejor ahorita. Sí, después ya vemos eso. José, welcome. Erika y Lupita, hey, you have more chance, okay? Tienen más chance de hablar. No las oigo hablar. Ya practicamos. Sigan practicando. ¿Ah? Ahora pueden, no tiene que ser solo de la hoja, ya vayan preguntándose cosas de su trabajo, mire, a qué las almuerza, y su compañero, qué sé yo. O sea, vamos tratando de usar ya esas preguntas del presente simple y vamos a tratando de usar esas oraciones. Tratemos de preguntar, la hoja tiene por eso sobre terceras personas para que se recuerden de trabajar esa pequeña S cuando yo hablo de terceras personas. Como por ejemplo, she makes reports, I mean, she answers the phone, I mean, whatever, ¿ok? Ok. Erika, your brother go to the park? Va, ¿cómo es la pregunta? Esa, ¿cómo es? Sería uh-huh. Your brother? No. No.
¿Cómo se inician las preguntas sobre todo? Das. Ah, verdad, exacto. Ya ve por qué hay que practicar. Entre más practicamos, yeah. menos se nos olvida. Por eso es. Sería das. Das your brother. Go to the park. Ah, perfecto. Ahí sí está bien. Ahí sí estamos bien. Ahí ya mejoramos. Pero la otra me quedó así como que. What about? Así como Bob Esponja. ¿Qué es eso? Estuvimos todo el módulo 1, pero ¿qué es eso? ¿Ok? You got it. José. No. Ok. También ya no tienen que limitarse a respuestas cortas. Pueden dar explicaciones largas. No, mire, a él no le gusta ir al parque, qué sé yo. Ya pueden hacer todo eso. And you? Yes, I do. What about me? No, it's me, minor. Are they asking me something? No. Do your brothers like Hawaiian pizza? Hawaiian. Yeah, Hawaiian, porque es pizza hawaiana. Yes. Yeah, Hawaiian pizza. Yes, they do. Solo usted está contestando. Ah, yes, they do. Perfecto. Minor ahí, tiene que ajustar bien los dedos, minor. Tatiana también. Pregúntenle a Tatiana que diga para ahí por el chat. Tatiana, do your parents like jalapenos peppers? Very good, Roberto. Igual puede ir focalizando ya las preguntas acerca del trabajo, Roberto, ¿ok? Y entra el teacher. Hi. Hello, teacher. Yeah, what about? Vamos a elaborar preguntas. Eso, ahorita. También. Tienen que elaborar. Ya pueden ir. Yo por eso dije, ya pueden ir haciendo preguntas, digamos, sobre su trabajo, es decir, sobre qué sé yo, no sé qué hace la secretaria, mira, la secretaria no hace nada ahí, fíjate, a mí me toca todo, viera, o sea, no sé, qué sé yo, usted sabrá cómo va a responder, ¿no? Mira, a veces cuando la gente habla del trabajo, ya empieza así, no, miren mi trabajo, ya yo hago esto, yo hago lo otro, I don't know. Ok, pueden elaborar preguntas entonces. Delia, where did you study English before? Could I know? At the high school. Really? Where did you study? I studied at Colegio Luz de Israel. You have good teachers. I mean, very good. Because you speak very well, you have a good accent. But you never studied in another place? No. No. Just Colegio Luz de Israel. But do you like English? Yeah, I like English. And I mean, your teacher had a good method. Yeah, but I talk about maybe 11 years ago. Have you ever practiced in another place? I mean, no, not too much. Just because I like to watch movies in English and the subtitles in Spanish. I get it. But you have a good accent like Mr. Flores Rodriguez. Have you ever studied before in another place, Mr. Flores Rodriguez? Yeah. Where? Ya no recuerdo. No. I don't remember the name because... it was an academy that you forget the name. Yeah. Okay, yeah, because I listen to your accents and I know that you, I mean, at least in the case of the Delia, she has a good accent and also you have a good know of grammar. Like Yvonne, she likes English, but you are the first time, no, Yvonne? Yeah, no, I studied English 2 years ago. Where? English corporative. Ah, again, so. Presencia. Ah, yeah. Oh, okay. So you are part of this team. Very good. Yeah. Okay. Continue, guys. Continue.
create new questions about your classmate, okay? About your coworkers. Remember that this is English for work, okay? I mean, it's very good if you start to ask about personal items, but it's better if you ask about things about your work. I mean, like your colleagues, your coworkers, what does they do, okay? Okay. 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 Oh, Oscar, what do you do at work? No, yo casi no voy al parque. No, I don't. Okay. Do you drive a car? No, car. Yes, I do. Do your sister have a cat? Do your sister? Yes, okay. ¿Qué si tu hermana tiene un gato? Sí, yes, I do. Yes, I do. Do you yes, I do. Soccer? ¿Cómo que yes, I do? Oh, yeah. No. yes, he does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Uh-huh. That's your sister. I mean, in that case, yes. That's your dad. Oh, wow. Él cambió muy bien. Does your sister have a cat? Yes, she does. Yes, she does. Luego, ya ven aquí la pregunta, digamos, aquí ese es el tratar, pero también ya no solo den respuestas cortas, sino que vayan tratando de extender las preguntas. No, I mean, you know. Historia huevito, mi amor. She doesn't have a cat. She doesn't have a cat, I mean, I don't know. I mean, den respuestas, I mean, ya no solo se limiten a las respuestas cortas, sino que ya den respuestas largas. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok. Sí. Yeah, sí. Aquí están. Con todos, solo ustedes dos pueden hablar. Dele, todos. Bueno, pues, okay. No tienen que prestar la guitarra, como dicen en el popular salvadoreño. A Juan Carlos le gusta que le digan JC, porque solo por JC lo conozco. Ah, eso. JC. Yes, sí. Yes. JC, good, Mr. López. O sea que preguntan en el trabajo, ¿who is JC? Yeah. Yeah. Como dicen, tirando salsa. He is JC, okay? Very good. Yeah. Sí. Very good. Okay. Bye. In our house. In our house. What about in our house? What is the party? In our house. no party. Oh, come on. Don't play with my heart, you know? Don't play with my feelings. No jueguen con mis sentimientos. Why? Because you are saying in our house. I was thinking about a party. Party in our house. I mean, that's why. Don't play with my feelings. No jueguen con mis sentimientos. Okay. How do you go, girls? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Intentando. Eso, pero de eso se trata. A medida vamos. Recordar, remember. Ya, yeah, exacto, porque es parte de lo que vimos en el módulo 1. ¿Hace cuánto, digamos, tuvieron ese módulo? Cerramos el 21, creo. No. Noviembre. Ya se me olvida. November 21st, yeah, I think so. Maybe. Sí, noviembre. Ajá, creo 21. Octubre 21, perdón. Uh-huh. Mm. Ok. Bueno. Algo así. Continuemos, pues. Teacher. Dígame. Pero usted va corriendo. ¿Por qué? Porque habla bien rápido. Ah, so sorry. Okay. Así menos le entiendo. Sometimes I forget that I'm in these courses. Okay. But so sorry. I'm going to try to speak a little bit slow. Sometimes I forget it. I mean, quizás se me olvida. But thank you for remembering me. I mean, because... I'm gonna try to speak slow because I have to remember that you are in the second module, okay? Lupita, I'm gonna do my best, try to speak in a slow way in order you can understand me. Very good? Yeah. Today, sí. No, es que se nota que usted tiene feeling. Así es. Se va rápido. No, pero no se preocupe. A veces se me olvida también eso y lo que usted dice tiene razón. Voy a tratar de hablar más slow para igual, ¿no? Para vocalizar, de hecho, que cuando uno habla más lento, vocaliza mejor las palabras. Ah, ok.
y pronuncia mejor. No se va a enojar. No, no, tranquila, para mí no hay problema. Me va a conocer y se va a dar cuenta que no, pues estoy abierto a sugerencias, a mejorar mi práctica, ¿no? A mejorar como profesor. Ya tengo casi, qué sé yo, 16, casi como 16 años, 17 años en este ruedo. De verdad. Sí, tanto, digamos, como docente. Me sueñas hablar como usted. Fluido. Sí, no, está bien. Y diga que yo todavía no, no soy nativo porque solo lo he aprendido aquí, pero sí, pues, o sea, más o menos. Y todavía, crean que lo estoy haciendo ahí planes para viajar, para ir allá todavía a pulir mi inglés. Ay, qué bueno. Sí, pero no, gracias. Gracias, no, no se preocupe, tranquila, cuando sea así, pues dígame, mire, profesor, vos, o sea, y yo con gusto, si veo, no, pues hay que cambiar, y para mí, como digo, mejorar mi práctica es algo que yo siempre trato de hacer. Ok. Teacher. Dígame, José. Quizás me ve o me escucha, perdón, un poquito por ahí, como un poquito tranquilo, muy callado. Pero. La verdad que yo no estuve, por ejemplo, en el módulo 1. No estuve en el módulo 1, entonces, pues por ahí la idea es ir aprendiendo bastante porque me gusta bastante el inglés, pero por ahí quizás voy a estar un poquito con precaución porque no mucho, no mucho. Entonces, José, mire, nada, perdóneme, aquí dele, aquí nada, así está Tatiana que me dice, mire, usted dele porque solo el que, ¿qué? Solo el que no hace nada no se equivoca. De ahí todos nos equivocamos. Solo el que no hace nada no se equivoca. Así es que usted tranquilo. Me imagino también que si lo mandaron a este segundo nivel, ¿por qué habrá sido? Generalmente es porque los evalúan. Sí, claro. Sí, sí. Ah, pues algo sabe. Algo sabe. Entonces le falta quizás esa parte de vocalizarlo. Esté tranquilo, José. Trate de participar porque en la medida que lo haga, así va a ir aprendiendo. Usted no, no, aquí no hay precaución, que nadie le va a decir nada. Mi labor, nada más, pues, es ayudarle a corregirlo, pero usted tranquilo. Es decir, no diga, uy, me voy a equivocar, o mire. O sea, es más, quizás en donde sí tiene que ir ya teniendo cuidado es en las partes de las tareas, pero de aquí en las clases, usted hable, usted, perdón, la expresión de cosas y hablando, y trate de hacerlo en inglés, y tranquilo, pues que no le voy a decir nada. Yo a veces lo que hago es, a veces lo corrijo por chat, doy algún tip de pronunciación, o por ejemplo, cuando están ahí, pues que les ayudo. Okay. Eso es lo que pasa, gracias. Pero no se me quede callado, o sea, hable porque así va a aprender, oye. Gracias, gracias. Ok. Minor y Tatiana, imagino que están usando el chat porque Roberto no sé qué le pasó. Sí. Yes. Están usando bastante el chat. Minor. Yes, teacher. Vaya, pues sigan escribiendo y preguntándose por el chat. No tengan miedo, Tatiana, no se preocupe, si es su primera experiencia, qué bueno, un placer tenerla por acá, pregunte, ¿ok? Estoy para ayudarle, y si no la mandaron al primer módulo es porque algo le vieron, digamos, algo vieron que sabe de inglés, por eso la mandaron ya al segundo módulo, ¿o me equivoco, Tatiana? No, ¿verdad? Me imagino que inglés corporativo los evalúa y pues, no sé qué pasó. Algo sabe. Pasa que está ahí. Yes, teacher. Dígame, Minor. ¡Hey, qué bien! Hoy sí ya tiene audio, Minor. Yes. Ah, ok. Yeah, in home. Ok. Very good. You are at home. So, entonces yes. Ahí pregúntele a Tatiana y que hable ahí por chat. Ya creo okay. Que ya después nos va a ir ayudando. Tati, ahorita quizás no sé qué le pasó al audio. Pero Tatiana, que no sea pena de no querer hablar, Tatiana. Te hable. Ok, Tati. Bueno,
Va, Maynard, entonces ahí podemos ver con Tatiana, vamos a... El queso tirándolo abajo, que ya se me congela el queso de... Hi, teacher. Hi, what's up? Everything okay. Everything. I mean, I don't listen to you. You're speaking. Come on. What's up? Why you are quiet? Justo acabamos de terminar. Really? Yeah, come on, but finished. Really? But then, I mean, but how many things you can ask to your classmate? I mean, that is a variety of things. I mean, remember that this course is focused on the work, but after, if you are boring or stressful to talk about your work, because sometimes it's a little bit stressful, talk about the work. Nos gusta y todo, nos da de comer y nos encanta quizás nuestro trabajo, pero a veces es un tantito estresante, ¿sí o no? Entonces ya podemos empezar, sí, o sea, seamos honestos. Uno ama su trabajo, pero a veces... Lo ama tanto que lo quiere dejar por ahí a un ladito. We are talking about work, about our family. Oh, very good. Hobbies. About the new teacher, I mean, about the old teacher, you know, I mean. Yes. The new classmate. Oh, really? Mm-hmm. Yeah, but some of you were of the first group, no? Yeah. Yes. Okay. So the three of you were of the first group. With the bond, yes. Armando, what about you? I work with other group. Ah, really? You were added to this group? Yes. Okay. Mm-hmm. I'll talk about that with them. Yeah. Mm-hmm. Who was your teacher? Caleb. Teacher Caleb. I have heard he's very famous here. Caleb. Yeah. He's very famous. Yeah. Mr. Caleb. Yeah. But Yvonne told me that you don't know our last teacher, Javier. I mean, Caleb is maybe because, how can I tell you, Delia? The point is that I have a lot of time working with Regal Corporation, but Caleb is one of the oldest, like me. I have been working here like 3 years. With Inglés Corporativo, okay. And I have left to work here because I have another occupation, but this last year I didn't work, I mean, until October that I started to work again, I mean, October, September, something like that. That's why I didn't know Mr. Javier. I don't know how long time he has been working here. That's why. Tell me. I know that I don't have to say that, but you have better pronunciation than teacher. Yeah, really. Don't say that. Yeah, anyone. It's agree with me. No worries. Yeah. I mean, yeah. I try to improve. And I meet people. I mean, I know people who has better pronunciation than me. But I mean, I feel that you have to improve each day. I mean, and I was in another group right now in this class, and she told me, because she told me, please don't speak so fast. Sometimes I forget. Yeah. That's why I try to speak a little bit slow. No, because I think that if we want to improve, we have to practice, and I know that. Yeah. But if we have to learn about, but really, really, his pronunciation. Stop there. I understand. Stop there. Please. Stop there. I got it. No, I mean. But to me, it's okay. Okay. No, I mean, even your pronunciation, Delia, and the pronunciation of Oscar, you have a nice accent. I don't know. I mean, that's why I was asking you, where did you study? Because I mean, you have a good accent like Oscar and also Yvonne. I mean, because I was watching another classmate and maybe they are starting in these courses and they don't have a good pronunciation like you have. Even the knowing of the grammar, how you structure the questions, I mean, and even the vocabulary that you use, I mean, it
it is telling me that you have a good, I mean, a good accent, a good vocabulary. I mean, everything. I mean, you are in an advanced level. Yeah, because I know that if we want to learn English, it's supposed you have to sound like native, but obviously we are going to have accent because we are Latinos. So yeah, like me, you know that I was studying 6 months in 6 months in a European Academy, because I have been a teacher. I was a teacher in a bilingual school for about 1 year and a half. I mean, 1 year and a half. And they told me, okay, you speak good English, you know, you have a good knowledge, you have a good grammar, and you have, I mean, you are very complete. But the only thing is that you have to be like a native, close to native speaker. And as you said before, I mean, I cannot be a native speaker. First, because, I mean, I started to learn English when I was 24 years old. I mean, yeah, 24. Really? Yeah, 24. Not like you, that you said, I learned at school, you know, when I was, it is very nice because it's better. But I mean, I had two things. One thing that it's that I had a colleague. He was my classmate at the university, that he is Salvadorian, but he lived all his life at the USA. In the USA. Yeah, and that's he told me, okay, tell me Spanish and I'm gonna tell you English. And that was like an interchange, and that's why I you got it, a little accent, a little words. That's why. Yeah, obviously, and it is difficult because we are learning English and we live in a country that don't speak in English. Yeah. So we are speaking it for 2 hours and then we are going to speak in Spanish. You come back to again. Spanish, yeah. And you are talking about English. I mean, my dream as, I don't know, I mean, another classmate said, my dream is to speak like maybe 4 or 5 languages. Like Chinese, like Korean, like Japanese, like actually I want to learn Japanese. Portuguese. Yeah. Mandarin. Yeah, good. Mm-hmm. What were you talking about, Mrs. Oriana? Yeah, that I like to learn Portuguese. Ah yeah. Portuguese is good. Yeah, because it's like Spanish. Really? Yeah, it's easy. Yeah, it's close to Spanish. I learned Italian. Some words in my, maybe I can introduce myself in German, in Italian, I think so, in just Italian, German, and Italian, German, and French. I mean, okay? Where did you study English, teacher? Where do you learn English? I mean, Universidad Pedagógica del Salvador, and after I am like self student, like you, watching movies, reading some books, maybe listening to music. I mean, I recommend that you have to listen to music because, I mean, it's very good for you. Like, if you start to sing, maybe you get better pronunciation, you improve your pronunciation if you start to sing the song. That's why. Thank you. Yeah, but your pronunciation is excellent to me. Yes. Come on, please. That, you, my two. Yes, it's better, so we have to you learn. Are making me blush, you know? You are making me blush. Yeah. Sorry, teacher. Thank you. Don't worry, Dalia. Okay. We have to go out. I mean. Okay. See ya. See ya.
We back. Yes. Yeah. Okay, guys, we are here again. Let me see what we have in the schedule. First of all, I think so that I'm gonna share screen. Just to watch a little bit again, like this other button. Again, remember simple present tense. That in simple present tense, we have to remember this S is very important. He works, she works, it works, okay? And when we make question, when we ask questions, we have say does, okay? And when we make negative sentences, we have to use doesn't. I mean, this is just with third person. Esto es solo con tercera persona, ¿verdad? Que agregamos la S. Por ejemplo, dígame. Dígame, José. Question? No. Si tienen alguna pregunta, deténganme, chicos. Does, que lo agregamos con tercera persona, con nosotros usamos do. Para hacer preguntas empezamos das, es el auxiliar primero, luego el sujeto, luego el verbo y si tenemos algún complemento. Luego en la negativa, una vez más, recordamos, primero va el sujeto, luego tenemos la negación, que es don't para I, you, we, and they, y es doesn't para he, she, and it. ¿Ok? Luego el verbo y luego tenemos el complemento. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Solo déjenme ver algo. Ah, pero lo puedo ver aquí, ¿verdad? Brian Alessandro. Brian Alessandro is not here. Claudia Ivonne Calderón. I'm here. You know that you are the winner of the lottery of today? Yes. You know what it means, no? Yes. Yes. But you have to stay with me until after 10, after the class finishes. Okay. Okay, thank you. Okay. Entonces, recordando eso, vamos a nuestro manual, okay? Vamos a ver nuestro manual. Dime, veamos esto, el manual. ¿Qué tenemos en el manual? Comparto acá el manual. Estamos en las páginas acá. Dos actividades que, two activities you do on a regular Monday, okay? En este caso vamos a ir completando aquí. Veamos, vamos a hacer este ejercicio. Vamos, demos nuestras opciones. Vámonos al chat. La primera ya está. Complete the sentences below with one activity from the box. Okay, compare your answer with a partner. After we are going to say with a partner. Teacher, tengo mala señal. So sorry, okay, Edwin, vamos a estar pendientes. Veamos entonces. La segunda, ¿cuál sería? Veamos, vamos a hacerlo un poco más pequeño para que alcancemos a ver todo. Ahí está. Vale, aquí está lo que puede hacer un Monday, I o nuestra secretaria, ¿ok? ¿Qué puede hacer la secretaria? Our secretary. Type a letter. Write a report. Write a report. Perfecto. Pues writes a report. ¿Qué más? Type a letter. Types.
Ajá, types a letter. Ajá, recuérdense que como es nuestra secretaria, tengo que poner esa tercera persona, ¿verdad? Uh-huh. What else? Check my email. Checks, email. Hagan que suene esa S, chicos. Eso es importante, vamos, los que me están participando en el chat. Check, checks. Ah, perfecto, Armando, checks. Tatiana, reads. Reads, porque recuérdense que es muy pronunciada la mía, pero es reads. Sorry, reads, a report. Ok, exacto, Tatiana, reads, porque es nuestra secretaria. Reads a report, ok. Vamos a la número 3, entonces. ¿Qué puede ser en la número 3? Number 3. Organized meeting. Organized meeting. Could be. Pero por la expresión después, puede ser algo más, porque vea. I. Check my email. Podría ser, es más, es más accesible, ¿verdad? Por decir, I use my laptop y computer. ¿Qué más? Visit clients, call clients, perfecto. Ajá, luego, solo que tienen que entender que dice que yo hago algo dos veces al día y para ese algo que hago, uso mi computadora. Entonces, tiene que ser cosas en las que use la computadora. Como por ejemplo, ya dijeron, check my email. Right. Calls client. Aquí, Débora, no puede ser calls, Débora, porque es I. Recuérdese que con I no puedo poner las S. La S va con tercera persona. No se preocupe, Débora. Tranquila, estamos. We are learning, ¿ok? Estamos aprendiendo y para eso vamos acá. Acá equivóquese que cuando la busquen a usted en la empresa para que le escriba al gringo, o perdón, al norteamericano, so sorry by the expression, va a tener usted ahí, sí, traten de equivocarse, pero aquí equivóquese. Aquí de él. Sorry. Who was offering me coffee? Come on. No. Ok. Check my email, read reports. Tati, ahí está. Tati. Ok. Quizás las que son más, veamos, vamos a escribir aquí. Vamos a anotar, vamos a destacar. Let me say. Podría ser types letter, puede decir que escribo I type a letter, no puede ser type porque hice una, ¿verdad? Sí, write a report, twice a day, sí, yo escribo un reporte dos veces al día y uso mi computadora. I read a report también, yo leo un reporte dos veces al día y uso mi computadora. Organiza el mail. Sorry? Organiza el mail. Check emails. Sí. Organiza el mail. Organize meetings. Organize meetings. Yeah. Could be. Aunque, como digo, creo que podría ser, aunque eso es para poco, digamos, uso de la computadora. Vamos a la 4. Number 4. Attend a meeting. I have to attend a meeting. Exacto, muy bien. I have to visit clients. También, visit clients. ¿Qué más? Visit clients, sí. Ahí estamos. ¿Quién más? ¿Qué dijo? Oscar, ¿qué dijo? Visit clients. Visit clients, perfecto. Ajá. También puede ser que si usted es jefazo por ahí, puede leer el reporte todos los lunes a las 8. A su jefe de ventas, read report. O puede, tiene que escribir un reporte para dárselo al boss, al big boss o al jechu. What else? Vale, vamos entonces, la última, Celia, ¿qué hace Celia? Organizes meetings. Ajá, Celia, ajá, organize meetings, the meetings take place in the auditorium. Esa creo que no atiende, no, pero podría ser también, ¿qué otra? Attends. Y es organizes, recuerden, organizes y attends. Porque es Celia, ¿verdad? Y en la última, what about you? Vamos al chat y escríbame la primera cosa que usted hace los lunes en la mañana en el trabajo. No me vaya a decir, mira, lo primero que hago es levantarme, porque eso todos, ¿verdad?
la primera cosa que hacen en el trabajo. Tomar café cuenta también. Y la primera cosa que ve, está bien, Guadalupe, pero recuérdese que tiene que poner I, ¿verdad? Y también cuénteme algo que hace su compañero, la primera cosa que hace, o su jefe, no sé, la primera cosa, mire, él revisa el reporte, él me manda a llamar, tenemos reunión, qué sé yo. I check my mail, muy bien, vamos, I drink coffee. I read all of them, las leo todas. Vamos, solo eso. I organize my week schedule. Muy bien, Lilia. I check in at 8. I take Tatiana. I. Solo I. Le faltó. No, sorry. No, no se preocupe. I. See? I take my breakfast. I take a breakfast. I check my mail. I refresh files. Perfecto. Vayan pensando también ya en la que ven al colega, lo primero que hace. O al jefe, ya dije. Teacher. Hi. Minor say I refresh files. How about day files? Sí. It's like. Lo que fíjese que refresh se puede usar, pero la palabra más depende, o sea, la palabra más correcta es cabal, update, pero refresh también, que es la palabra que, por ejemplo, uno usa cuando está actualizando una página. Refresh. Yeah. Ajá, refresh es la expresión, refresh. When you say refresh. She changes flowers, water. Muy bien, Delia, perfecto. Vamos los demás, solo vamos los demás, vamos, vamos, chicos. Vamos. Ya se me quedaron, vamos, vamos. Dejo de compartir. Vamos. Ah, my boss checks his emails. Muy bien. Oscar Armando. My boss checks. El Hechu. Who is the Hechu? El Hechu. Vamos. My colleague talks. Juan. JC. JC. My colleague talks. JC. Okay. I remit to the bank. Me oyó, ¿verdad? Es my colleague talks. Yeah. How you type the word, that word, teacher. Which word? No, come on. Ese es un salvadoreñismo, Oscar. En todo caso, para inglés, así cuando es así, es CEO. Es así. Pero el hecho ya es un salvadoreñismo. ¿Ok? El hecho. Muy bien. My boss checks her activities. CEO es cuando es Chief Executive Operation. My first time listening that. Oscar, y eso es risa, ¿verdad? Sí. No, a mí también cuando me la dijeron, cuando fui jefe, yo decía, ¿y qué es el hecho? Así, en privado, no, mentiras. Dicen que es el jefecito chulo o la jefecita chula. Eso es el hecho, Oscar, para que no se quede con la doubt, ¿ok? With the doubt. He meets the staff. Muy bien. My colleagues dispatch requirements. Muy bien, Ivonne. Nueva palabra, Lupita Méndez. Podemos aprender también salvadoreñismo, niños. Ah, tengo que dar clases ahí. Even in English, I mean. No, ya es in Spanish. New words, yeah. Continue. Despachar al mensajero, ¿cómo se dice? Es dispatch. Solo que si es... Dispatch podría ser o send. Depende, dispatch o send. Eso, inglés y español, excelente servicio. Me suena a una frase bien, very, very young, Tatiana. Lo contrario es pésimo servicio, dice. Ajá, guys. Ok. Ya los vi algo, a little bit boring.
Va, hagamos algo entonces, pues. Cambiemos la dinámica. Vamos, me va a preguntar algo usted y le voy a preguntar algo yo, vaya. Eso vamos a hacer, porque para qué. Ok. Deborah, can you speak or not? Deborah, hello. Are you there? Ya pasé lista la segunda vez, niños, ¿no? ¿Verdad? Se me había ido. No, teacher, no. Ahorita, ahorita. So sorry. Vamos, lo déjeme, cerro esto, cerrar. Aquí voy. Mañana quizás, perdón. Va, está bien, Deborah, no se preocupe. Ya solo ahorita paso lista y vemos ahí qué más. Ok. Uy, uy, uy. Corrijo entonces. Bueno, me contestan, chicos. Ya se quedó. Ay, es que no es posible. Aquí, pero aquí estamos bien. Veamos. Bien. Mañana es asueto, mi estimada. Ah, sí. Es cierto. Es cierto. Gracias, Maynard, por recordarnos. Brian Alessandro Martínez Cortés. No. No, voy a corregir. Claudia Yvonne Calderón de López. I'm here. Good. Daniel Enrique Hernández. No. David Alexander Méndez. Débora Stephanie Serpas Vidal. Present. Delia María Valladares de Orellana. I'm here, teacher. Good. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Present, teacher. Good. Elvina Lupita Méndez Herrera. Here, teacher. Good. Eric Urania Guadalupe Alvarado. Present, teacher. Good. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Ivania Cecilia Azucena Montano. Juan Salvador García Lucas. Present, teacher. Ah, es José, perdón. José Salvador, sorry, José. Juan Carlos López. Here, teacher. Good. Minor Edenilson Salazar Gómez. Present. Present. Good. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Oscar Armando Flores Rodríguez. Here. Good. Armando Flores. Roberto Antonio Serrano Cuellar. What's up to him? I don't know. Ronnie Osvaldo Claros Flamenco. Missing in action. What? He's working. Really? Yeah. Tatiana Beatriz Méndez. Present, teacher. Good. Ok, vale, vamos entonces. Yvonne, ask me something, ok? In order to talk, ask me something. Mm.
about, teacher? I don't know. I'm giving to you the freedom, okay? If it's too personal, I will answer you. Sorry, miss, it's too personal. But if not, you are free. You have freedom. Tiene la libertad. Puede preguntarme. Si es muy personal, le voy a decir, sorry, it's too personal. Pero si no, I'm open mind in some cases. Okay. Do you live in USA? No, I would like to, but I don't. I'm going to cry at that question, but that's good. Thank you. Okay, now I'm going to ask you, where do you live? I live in Santa Tecla. You live in Santa Tecla. Yes. Can you tell me two things that I can find there? There is, I don't know. Dos cosas que hayan por ahí. There is a, there are some. Okay, there is a a lot of houses. No, doesn't count. Capitalon. near there is near. I mean, near is there the Parque Cafetalon. Ah, okay, good. Okay, I got it. Thank you. I don't know. So tell me another stuff. No. No, I don't remember. Okay, good. At least you live there. No se recuerda, pero vive ahí. Está bien. Okay. Mr. Jay-Z. Good. Thank you, Yvonne. Jay-Z. Ask me something. How old are you? How old is me? I mean, I am, it's too personal. No, come on. It's too personal. You know, if I say maybe, I don't know what they are going to think about. I am 41. Okay. I am 41. Okay. Now, what about you? What do you do? What is your occupation? I am accountant. Ah, you are an accountant. Yeah. Do you authorize any payroll? No. Oh, yeah. That's why when they have not paid, they were angry with you. No. I don't understand. Cuando no ha pagado, se enojan con usted. Oh, yeah. Sí, siempre. Good, thank you. Cuando se les paga menos. Ah, bueno, cuando los descuentos. Okay, thank you, JC. Okay. For the trust, very good. Mr. Escobar, can you speak? Teacher, voy manejando, teacher. Va, good. Don't worry. Erika Alvarado. Niños, están con las cámaras así apagadas, me hacen ver solo. Todos están con las cámaras apagadas, fíjense. Y así yo, I'm alone. Okay, Erika, tell me, can you ask me something? Where do you live? So, I live in San Salvador. I live in San Salvador. Here in la mera capital. In capital city. Do you have brothers? Yes, I have two brothers and one sister. And now, what about you? Where do you work, Erika? I work at Ferrolet. At? Ferrolet. Can you spell it? ¿Puede deletrearlo? I. F E R R O D E T. Ah, okay, good. It's R F E R R. Yeah. I must connect my smartphone to use as a webcam.
but my, oh, sorry. Okay, I got it, Mr. Flores. I got it. Thank you, Erika. Yeah. Delia. Teacher, what is your favorite soccer team? Problems. You are looking for me problems? No, just want to know. Firpo. Luis Angel Firpo. Okay. I don't want to say anything. No, don't worry. I'm just kidding. Because sometimes the people ask about Barcelona and Real Madrid. Don't worry, Delia. I'm just kidding. No, it's okay, teacher. No, because but, I am fast. Ah, really? Oh, good. But you are from Santana. Are you from Santana? No, I'm not. Ah, I'm gonna tell you tres veces perfecta, but no, you didn't accomplish that requirement. Now we're gonna to the Europe League. Ah, okay, very good. Don't remember me, please, Armando Flores. Delia. Yes, teacher. Who is your favorite singer? My favorite singer is Ricardo Arjona. Oh, okay. Good. What is your favorite song? My favorite song, I have many. A lot of, but which one do you feel that it's like, you start to sing? My favorite son of Ricardo Arjona is Mi Novia Se Está Poniendo Vieja. Good. Yeah, it's about his mother. Oh, really? Oh, my God. But it's very philosophical. Yeah, good. Yeah. Thank you, Delia. Okay. Thank you, Delia. Jose, can you speak, Jose? Are you okay? Yeah, I know, Armando, that you are talking about Barcelona. That's why I told you, don't remember me. I'm gonna cry here, and don't worry. Jose, can you speak or are you there? Can you ask me something or not? Well, when you come back, we are waiting for you. Minor, you are at home. Can you ask me something, Minor? ¿Cómo se dice? Hi. Do you like play soccer? Yes, of course. The last Sunday, I scored 3 goals. You know. Okay. Yeah. What about you? Do you like play soccer? Yes. También basketball. Oh, really? Very good. I in my case also I play football. I play soccer, basketball, chess, and ping pong. Those are my 4 favorite sports. Where do you live, Minor? I live in Soyapango. The best city of El Salvador right now. Hey, why do you smile? Yes. I live also there. I mean, I live in Guatemala, I live in Soyapango. Yeah, the best city of El Salvador right now, but just right now. Okay, good. Oscar Armando. Hey, come on, Oscar Armando. Don't make that face. Come on. Tiana, can you speak? No, you tell me no. I remember. Don't worry. Armando. Yeah. Ask me something. Do you have a child? Do you have a child? Yeah, you have. Do you have children? Children. No, no me puse la S. Es child. Child. Y es solo un niño. Y si son varios niños. Childs. No, childs es para cuando hacen el. Para cuando hacen el possessive. Ha, sure. Yvonne, are you with your daughter? Very good, Yvonne. Sure. It's children. Do you have any children? Do you have any children, teacher?
Yes, I do. I have two daughters. Two. What about you? Do you have children? Yeah, I have two boys. Really? Yeah. How old are they? 2 years and 11. Oh my God, they are almost the first that I have is 10, almost close to 11, and the second one is about six. Six, okay. Yeah. We have to work very hard. That's why I have three works. I understand. Really? They can be like, teacher, how many words do you have? Believe it or not, I have three works. That's good. Please, if sometimes you see me like, okay, guys, we are going to speak English, don't be scary, okay? Okay, no problem. Guys, any other question? Because we have also Tatiana. Good. Tatiana, you are enjoying the... Tatiana, can you make your question by the chat? Okay, do it. I'm going to read it. Mm-hmm. Okay. What is, le faltó el list, Tatiana. What is your favorite food? And don't worry. What is your favorite? My favorite food is... Casamiento. What? Casamiento, crema, tortilla, queso. That's my favorite food. Cheese fresh. Yeah, believe it or not. Plátano frito. I like plátano frito, but I like so much. O sea, sí me gusta el plátano frito, pero no así como que I love it. O sea, I like it, but I don't love it. Me gusta, pero no es que me encante, ¿ok? Aquí mi familia, así es, la gente. A mí me gusta, o sea, es decir, yo lo como, pero no es que me haga falta si no me sirven. Okay? Mm-hmm. It's like the French fries, you know? Las pupusas, yes, Tatiana. I mean, in my case, the French fries, you know what are the French fries? Yes? Casamiento, queso fresco, plátano frito, un dólar de francés. Estamos hechos, Oscar Armando. To me, I don't like too much French fries. No me gustan, o sea, no es que no me gusten mucho las papas fritas, pero no soy amante de ellas. I prefer bien refrito las hash browns. Have you ever tasted hash browns? In my case, I like hash browns. Okay? I like hash browns. Okay, guys. Vamos a... Breakfast, 10-10, Oscar. Very good. Minor. Bien, niños. Revisemos entonces una vez más. Voy a darle una repasada acá a lo que vimos. Recuérdense, estamos repasando el presente simple en sus tres formas. La forma, bueno, todas las formas cuestan, pero la que más a veces se nos olvida es la de agregar las S cuando hablamos de las terceras personas, ¿ok? Eso, y a veces identificar si cuando es él o ella. Eso tenemos que irlo identificando ya, ¿ok? Y acá pues está lo que es el presente simple. Una vez más, afirmativo, interrogativo, negativo. Ya saben, ahorita esto no cuenta. Todavía tampoco, veamos. Ajá. Tiene que completar sus ejercicios. Tiene que revisar sus clases en YouTube. Sí, Tatiana, yo con gusto la comparto. Yo a veces la comparto después de cuando, las primeras 5, las primeras 10 para el examen. Pero si ustedes me dicen, se las voy subiendo a diario. No sé, voten en el chat si las quieren a diario. Cuando digo a diario, es al siguiente día temprano, dependiendo. Diario, please. Ok. Diario será. Ok, cuando digo como viente a diario, no, a veces si las puedo subir en la mañana, las subo en la mañana, si no, pues ya un poquito más tarde cuando alcanzo el internet, como les digo en mi trabajo, pero sí, con gusto a diario.
I don't know if you have any other question. Do you have any other question, guys? Este es mi avatar aquí. Cuando estaba joven. Okay. Question about the topic. No falten a clases si tienen a alguien que conocen que está dentro de su empresa o del mismo grupo anterior que no ha venido a clases, por favor. Pueden compartirle un enlace, las clases. No falten. Si ya pues empezaron esto, les invito a que terminen. Son, ¿alguien sabe cuántos módulos son en total de todo el curso de inglés? ¿Usted? Seis. No. Seis creo del básico. Sí, Oscar. Seis del básico. Pero este es como un estudio completo. Total son 18 módulos. 80. Y lo digo por invitarles a que sigan, pues, a que no se vayan a quedar. Realmente yo ya he estado en buena parte del programa y es bastante completo. Si ustedes lo saben aprovechar, no faltan, revisan sus clases, practican. Como recomendación general, yo digo que escuchen música en inglés. Siempre a veces termino mis clases ya cuando les digo, cuando los veo así con los ojitos cerrados, ya creo que mis estudiantes en otras clases ya saben que los mando así como close your eyes, go to your bed, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? That's it. Okay, entonces, ya porque algunos así como con un ojo cerrado, el otro abierto, con una gran tazota de café, tratando de soportar las dos horas, entonces, I always tell them, I close your eyes and go to your bed, darling. Guys, ha sido una experiencia emocionante, no los conocía, espero que, pues, que hayan disfrutado la clase, espero que hayan aprendido un poco, y si no, pues hemos repasado. Ya a partir de mañana ya vienen otros temas, usted quizás podrá decir, mire, hoy quizás sentí que eso ya lo recordamos, pero ya a partir de mañana ya empiezan tomorrow, los no. temas. Sorry, on Thursday. Sí, el jueves. Es cierto, mañana todos amanecemos y no nos acordamos del teacher. Gracias. Día de 8 a 10. Ese no hay teacher. No hay, ese mañana puede irse a acostar a las 8, aunque no sé si algunos pues van a sus pueblos, van a algún lugar pues, y les toca algo pesado, pero trate de acostarse temprano para recargar fuerzas para el día jueves. Y los espero a todos. Como ya le digo, si tiene algún compañero que sabe que está dentro de este grupo, please call them. I mean, call him, call her, I don't know. Llámela y dígale pues que ya empezamos y que estamos acá. Ha sido un gusto para mí, un placer, y espero que para usted también y que lo siga haciendo durante las jornadas que nos esperan. ¿Ah? Oh, so sorry, Oscar Armando. Entonces, nos vemos. See ya. Nos vemos on Thursday. Solo Ivonne no se puede ir. The other one, los otros see están. Ya. See ya, guys. Good night. See ya. Have a good night. Have a sweet dreams. Have sweet good dreams. Good night, teacher. Nice to meet good you. Good night. Good night. Good night for everybody. Dream with angels. Okay, if you believe in them. Bye. See ya on Thursday. Thursday, yes. Singer, no, I mean, no soy singer, Lupita. Singer, no alcancé eso. No, I mean, it's just to teach English. Okay, Yvonne. I don't know if you have any question, alguna pregunta que tenga, o algo del tema, o aún quizá del módulo pasado, si algo no me quedó claro, con gusto. No, realmente solo, creo que por la falta de práctica de esta semana que estuvimos esperando, se me escapaba ahí por rato. Lo de agregar ese, cuando se habla en tercera persona. Así es. Y lo que sí, hay algo que siempre me ha costado, a pesar de que sí nos explica el teacher de muchas formas, pero no sé, es la parte del in, on, at. Ah,
¿Qué le puedo decir? ¿Para qué? ¿Para, le costó más para fecha o para lugar? ¿O para ambos? Es como para, tal vez, no para fecha no, creo que sí me quedó como más claro, porque sí, es, sí logro entender que es como que van por sección, ¿verdad? El at es como más específico, ¿verdad? Y el on, creo que fue que nos mencionó que es algo que toca como que... Es el mediano, por así decirlo. Ajá, ok. Y el in es el más general. Ajá, ah, ok. Entonces, pero... Por ejemplo, a mí me cuesta en la parte de cuando place. Se refiere a festividades o no, a lugares no, más que todo a festividades y cosas así, porque en las tareas que había que completar salía mucho eso y a veces como que confundí en un, no me recuerdo cuál era la frase específica, pero era como que en la fiesta. Entonces... Ya, no, pero sé, está hablando de festividades como, por ejemplo, Christmas, por ejemplo. Ajá, ok, también. En festividades como Navidad, como Halloween, como, pero también en esa, así como para mencionar, estoy en una fiesta, ¿verdad? Ah, lo que pasa es que lo que dice, por ejemplo, la regla, porque usted dice in or at, que son los que terminan usando. Por ejemplo, yo estoy en mi casa... Podría decir, I stay in home. No, I stay at home. Ese es el que sí me queda claro, que es at home, ¿verdad? Ah, pero usted dice los otros, ¿por qué? Lo mismo at work. Sí. Ajá. Pero ahí es lo que debe de entender. Solo déjeme, yo lo aclaré en su momento. Y decía que at es para los lugares en donde nosotros hacemos como... ¿cómo le puedo decir? Que de alguna forma estamos constantemente en esos lugares. Es decir, la diferencia entre in y at es que, o sea, si usted está dentro de la casa, pero ahí es algo constante. Entonces uso, por ejemplo, algunos en in cuando no estoy constante y cuando la expresión no lo manda así. El problema es, Ivonne, es que hay algunas expresiones que ya están dadas, que usted lo quiere, a veces uno, yo he dicho, lo quiere entender en un contexto muy español, es decir, algo así como, es que así me lo explicaron. Ah, sí, pero hay cosas que aunque me las expliquen, ya en el inglés, va, es lo que usted dice, at home. O sea, si yo me pongo a analizar, bueno, estoy dentro de la casa, sí, entonces tendría que ser I stay in home. Y usted se puede poner así como que no, pero es que mire, estoy in home, porque tiene que ser at home. Ah, porque la regla ya viene dada así y porque muchas veces ha sido la evolución del lenguaje. Es decir, la evolución del lenguaje o bien ha permitido cambios o no ha permitido cambios. Uno. Dos, a veces también hay una pequeña y una leve diferencia a veces entre el inglés británico y el inglés americano. Uh-huh. Por ejemplo, es una expresión que para el inglés americano es on, pero para el inglés británico es at. Entonces usted dice, ¿y cuál pongo? Pues, o sea, puede poner los dos. Ahora, mi sugerencia es que como usted está aprendiendo inglés norteamericano, lo mejor es que use on. Mire, pero es que en algunos lados yo le he hallado at. Sí, así lo va a hallar, porque así está dado en el inglés británico. On, por ejemplo, es otra. En esas tres, los americanos y los ingleses difieren bastante. Los americanos dicen que se usa de una forma, los ingleses dicen que se usa de otra. ¿Y cuál es el correcto? Es correcto para ambos. Para los británicos es correcto así, para los ingleses es correcto así. Y entonces, ¿yo cuál uso? Mi sugerencia, una vez más, sigue siendo que nosotros usemos por lo menos las reglas del inglés americano. Ah, mire, pero entonces, ¿tengo que conocerlas del inglés británico? Sí, puede conocerlas. Ah, pero lo mejor es que use las del inglés americano. Quiero ver, yo tengo algunas hojas, no sé si ya guardé. Quiero ver. Tenía algunas hojas donde trabajé un poco. Eso quiero ver si. Uh-huh.
Quiero ver si se encuentra. Este es uno, creo. Sí. Ahorita aquí, ¿no? Vale, por ejemplo, aquí lo voy a compartir este ejercicio que en algún momento yo hice con mis alumnos del otro curso. Vale, por ejemplo, aquí, miren. Aquí sería at Christmas, on Christmas, in Christmas, in the evening o at the evening. In the evening. Exacto, porque es in. ¿Y Christmas evening? At Christmas evening. ¿Y weekend? At the weekend o on the weekend? On the weekend. ¿Por qué? ¿Y si le pongo at, está malo? No. ¿Y aquí? At the first. No, las fechas todas llevan on o in. Solo las fechas. ¿Cuándo uso at? Uso at, como le digo, a veces para algunas, de hecho es para momentos específicos en sí, tan específicos como que el primero de abril no, no es específico. Por eso es que, por ejemplo, at night lleva, ¿por qué at night lleva at night y no on the night o in the night? Porque está refiriéndose a algo en un momento en específico. ¿Cuál momento en específico? Bueno. Los ingleses dicen, a mí no me crea, lo que sostiene la teoría es que at night es como ese de las 8 de la noche, es como ese momento. Ese es el momento, por eso es que queda at night. ¿Ah? Uh-huh. Ahí hay otro debate, no sé si ha oído usted. ¿Por qué decimos good evening o good night? Pues sé que good evening es como que, no, bueno, más bien good night se dice ya para cuando uno ya se va a dormir. Va, ahí son las dos teorías. Hay dos teorías. Esa es la primera, la que usted dice, que dice que uno dice good evening cuando llega y good night ya cuando te vas a dormir. Esa es una teoría. La otra teoría dice que tú dices good evening entre las 6 y las 8, que es como la noche más temprana, llamémosle así. Y ya de las 8 para allá ya es night. Ah, entonces, debería decir, según dicen ellos, good evening en ese periodo de tiempo entre 6 de la tarde y 8 de la noche. ¿Ah? Y ya después, si yo voy llegando a las 9, pues debería decir good night. Eso dicen las teorías. Dice, ¿con cuál me quedo? Lo más viable es aceptar ambas. Y eso, pues, como le digo, se lo podría demostrar. Yo ya lo busqué en foros y estuve viendo esas discusiones. Entonces, ¿qué le puedo decir? Eso le va a servir. Voy a ver si yo tengo mis hojas para mandarle de esas preposiciones para que haga algunas prácticas. Voy a ver, ¿ok? Voy a ver si las mando hasta con respuesta, por lo menos para que algunas las tenga ya así como que así son, porque algunas, como le digo, se va, a veces en nuestra cultura es como que es que mire, así es. Yo que he dicho con la gente que aprende inglés a veces, no traduzca tanto las oraciones, pero a veces uno quiere traducir hasta el tú. Y ya. Es que como pensamos mucho en español y queremos decir lo mismo. Exacto. Para traducir a veces, o sea, eso es traducir, o sea, traducir e interpretar llevan ese punto. No son transliterar. Transliterar sería que yo pase cada palabra así del inglés al español. Y eso es lo que uno hace. Y mire, pero es que aquí le falta el hacia dónde, le falta. A veces el inglés con decir algo, ya estoy diciendo tal vez una frase total en español. Entonces eso es lo que sucede. Bueno, Ivonne, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, eso es realmente. Vale. Voy a ver si le puedo apoyar, como le digo, voy a ver si hay algunos ejercicios y se los puedo mandar. No le prometo hacerlo ya, pero voy buscando algunos, ¿ok?
Okay, gracias, teacher. Bueno. Good night. Good night.